Bueno, yo creo que en el partido de los nervios, creo que hoy nos ha ayudado mucho la tranquilidad que hemos tenido. Sabemos que va a ser un partido largo, que no se va a acabar ni en el primer cuarto, en el que hemos tenido un inicio excepcional desde el punto de vista ofensivo, ni se va a acabar en el tercer cuarto, que vamos a tener que trabajar todo el partido, que ahí va a haber situaciones delicadas y que teníamos que afrontarlo con calma y paciencia. Y yo creo que el aspecto mental en este caso ha sido muy importante, porque en los momentos que hemos tenido pues crisis de juego, de no anotar o que te anoten, que te recorten, como es por ejemplo el inicio del tercer cuarto, que estamos casi 2 minutos defendiendo, ¿no? Prácticamente los 2 primeros minutos del tercer cuarto, pues hemos tenido la calma y la paciencia. Hemos tenido la calma y la paciencia también al final, cuando ellos empiezan con la defensa matchup y a cambiar en todos los bloqueos, y creo que ha sido también clave que hayamos sabido manejarlo, ¿no? Creo que que buena muestra de ello, son las 10 pérdidas. Desde el punto de vista ofensivo, también destacar el acierto que hemos tenido, ¿no? Pues las acciones de ventaja que generábamos, hemos metido un porcentaje muy alto, nos ha ayudado mucho el lanzamiento de tres. Y creo también, y ya lo relaciono con la defensa, pues los puntos que hemos metido en contraataque. Desde un muy buen trabajo defensivo en líneas generales, creo que el equipo ha encontrado puntos que te ayudan a desatascar y castigan al rival, ¿no? En ese aspecto, pues creo que el equipo también ha estado bien, con problemas en algún momento, pero en líneas generales yo destacaría que hemos sabido afrontar el partido con mucha pausa, mucha calma, y focalizados en hacer las cosas que había que hacer para ganar. En el plano más positivo, no sé si incluso te ha llegado a sorprender el temple que ha tenido el equipo, porque ventaja de 10, 11 puntos, pum, de repente a 3, 4, sin embargo el equipo no se ha vuelto loco, ¿no? El Sí, saber decir, sí. bueno, no nos vamos locos. Yo creo que era algo que teníamos muy hablado y que sabíamos que iba a ser así, que no se iba a romper el partido ya y que ya iba a ser, que había que tener paciencia y calma y buscar las ventajas, y que cuando alguna viniera mal dada, bueno, pues como es el inicio del tercer cuarto, pero no viene mal dada porque nos meten dos triplazos y el equipo tiene esa paciencia, igual que al final, ¿no? Cuando empiezan a cambiar y una defensa diferente, pues también tiene la templanza, ¿no? Creo que en ese aspecto hemos estado pues muy bien, muy sólidos. También al acierto, ¿no? Lo hablamos muchas veces. Sí, fundamental. Al final puedes jugar bien, puedes defender bien, pero Claro, el tienes que acierto tener sí se refleja en las porcentaje de tiro. y en las ventas asistencias, claro, van de la mano, ¿no? Van de la mano. Quiere decir que si generas una ventaja y das un pase de ventaja a un compañero y lo mete, claro, es muy importante. Y yo creo que las ventajas que hemos tenido la hemos sabido materializar, que en otras ocasiones tenemos esos tiros y no entran, ¿no? Y yo creo que también nos ha dado fuerza y confianza, bueno, pues ese inicio donde estamos muy acertados y, bueno, pues los jugadores ganan confianza, ¿no? Las meten Durkis, las mete Benji, y eso también les ayuda a ellos para el desarrollo del partido. Supongo que las caras, bueno, evidentemente, ¿no? Pero supongo que los chicos, pues, como un desahogo muy grande, al margen de la importancia del partido, el rival que era y demás. Contentos porque hace 3 semanas perdimos un partido que habíamos peleado mucho, que tuvimos muchas posibilidades de ganar. El otro día en Madrid, pues yo creo que no jugamos. No éramos ese equipo, que sabemos jugar mejor. Y yo creo que esta semana lo han demostrado, ¿no? Yo creo que están contentos por eso, por volver a ganar tras tanto tiempo. Y en ese aspecto, pues, lógicamente, esto es una inyección de confianza para seguir trabajando. Bueno, sí, pero lo compensamos con el acierto o compensamos con acierto, ¿no? No aspecto ofensivo. Tenemos menos rebotes de ataque que otras ocasiones. Yo pienso que directamente relacionado con que tivemos más acierto, ¿no? Sí, Connor es un jugador muy importante para el equipo, lógicamente, y sí, ha tenido pues la capacidad de dirigir muy bien al equipo, escoger las situaciones, anotar cuando hacía falta. Bueno, ha hecho doble-doble, ¿no? Me parece que son 10 y 10, que son grandes números, y creo que le ha dado, pues eso, temple y calma al equipo. Y hace falta, ¿no? Que los jugadores importantes pues aporten
esa tranquilidad, y yo creo que la ha tenido. Y Shane, para tener otra vez tocado y con sí, el, sí, con el, sí. El cliente, también ha estado. Shane es un jugador que no se borra nunca, ¿no? Y hace dos días, pues cuando se rompe la mano, hay un choque entre Shane y Chemi, que significa que uno se rompe la mano y otro se vuelve a fastidiar un tobillo. Y a lo mejor otro jugador, pues, se hubiera borrado, pero allí con el propio Esguince, cuando estaba ahí retorcido de dolor, me decía que iba a estar, que no me preocupara. Shane es un jugador con mucho corazón. La pena es que estas semanas en las que ha tenido estos contratiempos, pues lógicamente luego le frena, ¿no? Porque no puede entrenar, no ha podido entrenar toda la semana pasada. Estos dos días, pues, ha hecho lo que ha podido, pero bueno, como corazón a este chico no se le puede pedir más porque lo tiene todo. Compromiso enorme. Claro, te ayuda, que si haces las cosas bien, pues y ganas y coger confianza, lógicamente. Cualquier victoria siempre es un bálsamo muy positivo. Pues como todas las carreras que empiezan con un primer paso, pues hemos dado un paso y hay que seguir dando pasos. Y estamos, ya te digo, pues contentos por ganar, muy contentos. Y bueno, pues lógicamente esperando que llegue el lunes o el martes para volver a trabajar y a seguir en el mismo camino. Lo que nos tiene que servir es para, bueno, pues para coger esa confianza que necesitas, ¿no? Porque cuando trabajas y pierdes, pues es frustrante. Si no hay más preguntas.